Tan importante la lactancia materna, ¿no? Y cuando hablamos de leche humana, de esa leche que es específica de nuestra especie, pero sí siempre hablamos, cuando hablamos de lactancias, hablamos de prioridades, por supuesto, de derechos, derecho a recibir ese mejor alimento y esa mamá poder ofrecerlo, pero también de deseos, ¿verdad? Y de la posibilidad de que esa mamá lo pueda realizar, porque, bueno, muchas veces hay temas de salud que impiden a que esta mujer pueda amamantar. Así que bueno, es tan importante este acompañamiento a las familias para este proceso maravilloso que se da ya a partir del nacimiento, esa primera hora de vida en el cual ese bebé se encuentra con su mamá y bueno, y qué hace al vínculo, como decís vos, ese alimento específico de nuestra especie que va a generar la microbiota humana con todos esos valores nutricionales y de defensa que bueno, que son inigualables, ¿no? Porque es que se produce que las mujeres usan preparados de lactante hoy a nivel de las maternidades, vemos que el uso de preparados lactantes sufre como que se ve que hay mucho uso, se usa mucho el preparado lactante, y bueno, y nos preguntamos por qué es que las madres lo piden, es que es fácil prescribirlo, realmente está la necesidad, una cuestión de comodidad. Bueno, el uso de preparados lactantes muchas veces injustificado, sin justificación real estamos hablando, ¿no? El bebé realmente no tiene justificación médica que diga, bueno, tengo una baja de peso más de un 10%, una ictericia, pero bueno, se usa porque quiere usarlo, lleva un círculo en el cual la madre cada vez da menos pecho y la demanda es menor, entonces eso hace que baje la producción de leche. Con referencia a las prácticas y a las buenas prácticas en cuanto a lo que es la maternidad, es tan importante que todo el personal que acompaña a esta mujer esté capacitado. Comenzamos con la inscripción de un curso en buenas prácticas de alimentación, está en la página del Ministerio de Salud, si quieren inscribirse es gratis, y se basa en lo que es el Hospital Amigo del Niño, así que les voy invitando también a aquellos profesionales de salud, a aquellos que estén interesados que puedan inscribirse.